Good evening, guys. Welcome to the class. Good evening, Miss. How are you doing today? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? How are you? Estamos poquitos, ¿verdad? Porque empezamos con todo y ahora ya nos estamos así como... What is happening? Yeah. Yeah, that's not good. Eso no es bueno. That's not good. Tienen que cerrar el año 2022 ya en el segundo módulo de English, okay? So you have to be learning English. Así cuando diga que su propósito del 2023 es aprender inglés, ya lo llevo adelantado, right? No vamos a mentir como todos los años. Decimos, voy a aprender inglés, voy a viajar. Voy a rebajar. Esa es la mentira más grande. That's the biggest lie. Right? Voy a rebajar. Aunque algunas personas lo logran. I'm not gonna lie. Pero yo cada vez que lo digo, mejor este año no voy a decir nada. Porque cada vez que digo voy a rebajar, engordo más. So that's not good. Panes con pollo en diciembre. Ay, no, 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 no. Los panes con pollo. Ah, my mouth is watering, así como se dice en inglés. Mouth is watering es como se ve hacia la boca. Yes, they are so delicious. Más acá, no sé si esto es como muy común en San Salvador, pero acá en Oriente, los panes, acá le conocemos como los panes migueleños. Son aquellos panes grandotes que traen una pechuga de pollo, un huevito duro, salsita, papas y uy. They are so delicious. Ya ven, se hablan de comida. Ese es mi problema. Ya lo altero. Exactly, right? Good evening. Good evening, Manuel. Si hay alguien que trae hambre, ya se fue con más hambre. Yes, I know, I know. ¿Pero qué estará pasando? What's happening? No se me quieren conectar. Creo que pensaron que la notificación era para ahora del asueto. Today sí le voy a poner. Tomorrow no hay clases, today sí. Bueno, ¿y qué voy a hacer? Mañana, ¿ustedes qué van a hacer el día de mañana? What are you going to do? ¿Sí van a ir a visitar a los cementerios or not? Yes? Okay. Hay algunos que sí dicen, okay, some others don't. Yo fui ayer a limpiar y ahora a poner flores. Y estoy, like, I feel so tired. No se imaginan lo cansada que me siento, pero aquí estamos. Y como ya hice las dos cosas, mañana voy a dormir. Tomorrow I'm going to sleep because, yeah, I need to sleep. I feel very tired. Estoy tan cansada que en inglés se le llama esto de una forma. Hay una palabra que se llama burnout. Burnout. Me siento quemada, like. Estoy como en piloto automático. Like, I'm doing my best. Estoy haciendo lo mejor que puedo, but I'm tired. I'm tired. Estoy consumiendo café, que eso no lo hago normalmente. Yo estoy, like, drinking coffee, comiendo manzanitas, lavándome la cara, tratando de estar, like, very awake, bañándome antes de mi clase de las noches, no solo en la mañana, porque, like, necesito estar despierta. Así que mañana, tomorrow we sleep. Good evening, Luis. Welcome to the class. Yes. Good evening, Noé. Welcome, welcome. Lo veo diferente. Right? Le veo algo diferente. Soy yo. Lo que pasa es que no me conecté ayer, por eso. No, yo lo veo como, no sé, como un corte diferente, no anda corte diferente. ¿No? Bien eso, ¿eh? Lo vean más bicho. Ajá, ¿verdad que se ve bien cipote? Yeah, that's true. Yeah. Yes, yes, yes. Dicen que la barba es el maquillaje de los hombres. Like, les puede cambiar la cara. Una persona, ¿ya han visto un hombre que siempre anda de barba? Y de repente se quita la barba. Sí, otra persona. Like, it's otra persona. O una persona que siempre ande así bien, bien rasuradito su cara y de repente aparece con un subigote y uno, ¿y qué pasó aquí? Right? Pueden disfrazarse solo con, like, those things. Yeah. So,
puede funcionar de esa manera. Bueno, we're gonna start the class. Solo son 2 hours y lo vamos a hacer súper entretenidas para que podamos estar atentos y nos vamos a divertir y vamos a aprender. Y yo me estoy, les estoy dando ánimos a usted, pero me estoy dando más ánimos a mí todavía. So we're gonna do it. Y sí, nos vamos a divertir en esta clase. We're gonna have fun, we're gonna have fun. Mentalizarse, we're gonna have fun, ¿ok? So, ya tenemos que usarte finalizando la plataforma. Yes, les dije que teníamos que finalizarla, ¿cuándo? Este sí, puede tal vez me hace el favor de verificarme, Miss, porque yes. Yo creería que ya la tengo finalizada porque me estuve dando siguiente y ya no pasaba de lo mismo. Ok, we're gonna check on that, vamos a ver eso, porque, ¿saben? Ya les dije, ¿para cuándo teníamos que finalizarla? Para hoy. Today, exactly. So, teacher, buenas noches. Ayer me quedé esperando la respuesta para ver si tenía completa la plataforma. Entonces hoy no me preocupé porque dije a lo mejor tengo 20. Ricardo, mil disculpas, de verdad, pero les prometo que estos días ando en un piloto automático, pero les prometo que el jueves me tienen full con todo. Ahorita estoy como like, I don't know, pero mil disculpas de verdad. Ahora voy a verificarlo ya, de hecho ya, para no que no se me olvide. Bien. Sí, sería excelente que nos comente en un par de minutos para, pues, tomando en cuenta que queremos estar ahí un poco ya solvente y mañana irnos de party. Ah, ok, van a ir de party. Ok, bueno, it's ok. Yo ya hice lo que iba a hacer eso mañana, lo hice ayer y ahora, y por eso estoy. Así que mañana voy a dormir. Tomorrow I'm going to sleep. Ok, let's see. Veo acá. A ver, me parece que ya finalizó Camilo, Cecilia. Cristian José no ha terminado. Claudia, me le hace falta. Me le hace falta tarea 4. Y me le hace falta examen final. Ok. So tendríamos que haber finalizado hoy. Si pueden, después de la clase lo finalizo, porque voy a enviar su reporte de notas al finalizar. Cristian de Jesús Lozano finalizó plataforma. Fátima Lizeth Llanes finalizó. Gerardo Alfredo finalizó. Ajá. Germán, me aparece que le falta la sección 4 y el examen final. Bueno, si podemos al finalizar la clase, please. Ives Janet finalizó. Javier Antonio también. José Osmar también. Yulisa Alexia, falta sección 3, 4, examen intermedio y examen final. Carla Esterrina finalizó. Luis Enrique finalizó. Manuel Romero finalizó. Complete. It's complete. Vamos a cargar la siguiente página. Ok. Melissa Saraí, me falta el examen final, que es como el 40% de la nota, creo, el examen final. Noé Humberto finalizó. Ranulfo finalizó. Ricardo finalizó. Ok, la mayoría finalizado. Solo las personas que mencioné ahí, que no sé si de hecho yo creo que no estaban conectadas las personas que mencioné en especial, necesitan finalizar. You have to complete the platform, ok? Al finalizar la clase, porque yo voy a estar enviando, voy a quedar despierta hasta las 11, porque estoy así como bien despierta, no tengo sueño, nada de sueño. Entonces a las 11, si pueden, por favor, finalicen para poder subir las notas a esa hora. Por el bien de su teacher, porque si no, quién sabe a qué horas me voy a dormir, ok? So, ya, esperemos. Voy a hacer una magia por aquí.
vamos a hacer que aparezca mágicamente una tacita de café. Eso no puede fallar. ¡Hey! Ahí están las fechas ya. Excellent, good. Ya veo sus fechas. Veo que no nos hemos equivocado. We have not made mistakes. Y ya me les dieron copia. Ya me fijé que la mandaron para todos la fecha. Luis me les dio copia. I'm sorry. It's okay. Yes, it's first. So we say first, the last letters are S-N-T. That is correct, okay? Estamos en noviembre, ¿pueden creerlo? Can you believe that we're in November? Yo siento que acabo de empezar este año. Like, it just started. Yo siempre siento que desde el 2020 para acá, siempre es como la misma versión del 2020, pero como mejorada. Like, yeah, like 2020, 2021, 2022. Germán, dígame, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo? El internet creo que le falló. Yo no le escucho. Usted va a seguir dando una clase de siguiente modo. That's an interesting question. I don't know. I don't think so. No creo, pero like maybe. I don't know. Una actitud que se puede. ¿Cómo, Germán? Una solicitud que pueda llegar. Hacer una protesta, creo. Miren que ya habían hecho eso, así que les voy a motivar antes de que pase, porque ya me pasó. Recuerden, podemos que hacer los berrinches entonces. No, me van a regañar a mí, así que no lo hagan, don't do it. Ok, so, les voy a decir, recuerden que están aprendiendo inglés con un propósito, ¿verdad? No porque la teacher, porque a mí ni me conocían cuando decidieron aprender inglés. Yo probablemente me los voy a encontrar, si no es el siguiente módulo, en algún módulo más adelante. Pero ustedes tienen que conocer diferentes tipos de enseñanza, porque tal vez mi tipo de enseñanza no va con todos, o va con algunos, y el siguiente tipo de enseñanza va con algunos, no con todos, y así sucesivamente. Entonces vamos like changing teaching styles, las tipos de enseñanza, ¿ok? So, recuerden por qué están estudiando inglés, no pierdan la motivación, porque hay estudiantes que me han dicho, entonces yo no me voy a inscribir, que no sé qué, que no sé cuándo, y después, teacher, me dice que ya, ¿por qué será que los estudiantes, si no es usted, no quieren? Y yo, pues, yo les digo que sigan aprendiendo inglés, pero no es, it's not my fault, not my fault, ¿ok? So, recuerden por qué estamos aprendiendo inglés, y si me tienen el siguiente módulo, excelente, porque a mí también me gustaría, I will like that very much, pero si no, nos vemos en un módulo más adelante, muy probablemente, ¿ok? Y si no, nos vemos en un módulo más adelante, no tengo una aquí cerca, pero más o menos así me veo con mascarilla, ¿ok? Por si me ven en la calle, ahí me saludan. Porque sometimes yo no puedo saber quién está saludándome. Tantos alumnos que me ha tenido este año, no recuerdo. Pero sí me acuerdo de las caras. Pero créanme que aproximadamente tengo 20 alumnos, 30. Ahorita tengo inscritos. Ustedes son, déjenme ver. Inscritos, para que se conecten, es otra cosa. Son ustedes 20, ¿ok? Teacher, habla Ives. Dígame, Ives. Perdón, que voy conduciendo, todavía no he llegado, por eso no me había conectado, pero ya me abrió el Zoom. Ok, excelente. Avíseme ahí cuando esté en casa para ya poder participar. Ok. Ya, ahorita concéntrese en el camino porque las noticias te... Ok. Por la culpa de mi Tiana. Ives tiene... Y además, no, ¿verdad? Va a salir ahí en primera plana. No. Pues va a salir por un éxito, porque aprendí inglés, dice Ives. Va a salir conduciendo en sentido contrario. No, uy, qué feo es ustedes. Que se agarra feo aquí en El Salvador. Pero bueno, les decía, ahorita tengo 50 estudiantes. ¿50? He llegado a tener 70 estudiantes en línea al mismo tiempo. Luego tengo los presenciales, son 20.
y tengo los de la escuela, que son como 20 por sección, y tengo 5 secciones. Así que imagínense la cantidad de nombres, caras, cosas que ando aquí, like, y colapsa. Okay. Así que si me ven en la calle, dígame, teacher, soy tal persona de tal grupo. Y yo, ah, hola, like, yeah. Okay. So, Missy, ¿dónde like, da clases presenciales? Ahí mismo, en inglés corporativo, los fines de semana. Solo que ahorita estoy descansando, porque estaba trabajando de lunes a domingo y sí me dio un poquito de problemas de salud eso. Estoy poniéndole un poquito de atención a mi salud de momento y ya más adelante vuelvo a presencial, ¿ok? Pero ya es ahí inglés corporativo, hay programas de fines de semana. Me encanta, a mí los programas presenciales para mí son perfect. Aunque los en línea también. ¿Ok? Una consulta. Dígame. Y esos presenciales, los fines de semana, ¿esos no son patrocinados por INSAFOR o sí? Siempre, siempre. Lo que pasa es que esa consulta se la quería hacer porque en este otro módulo estaba pensando no inscribirme porque voy a salir casi a las 8 de la noche de mi trabajo. Entonces eso a mí me causa inconveniente conectarme, ¿verdad? Tendría que conectarme de las 8 en adelante, pero en eso vengo en tráfico. Entonces, pero sí puedo consultarle a las señoritas que me hicieron la gestión para ver si puedo lo poner de seguro. Sí, y de hecho creo que va a empezar un módulo 2, porque a mí me ofrecieron un módulo 1 hace poco, que es el que no acepté por cuestiones de salud, pero sí va a empezar un módulo 2, supondría yo que... En la tarde. Mire, son 2 días, son sábado y domingo. Sábado de mediodía de 1 a 6 y domingo de 8 a 1. Estaría bien. Uh-huh. Porque igual los sábados a veces trabajo en la mañana. Okay. Y les... Voy a consultarle. Okay. Muy bien. Yes. Les prometo que no se siente el tiempo. Yo con mis estudiantes pasábamos ahí y les decía, bueno, ya son las 6. Y ellos, ¿qué? ¿Ya son las 6? ¿De verdad? Y no se sentía. Yo en la cuando llegaba a la 1 decía, híjole, ya falta un montón, pero no. Se completaba el tiempo bien rápido. Así que bueno, también depende de la actitud que uno lleve. ¿Ok? Ya hablamos bastante, guys. We talked a lot. So right now I'm going to go with the attendance because it's time already. And then, que veía como que no se me querían conectar. I don't know what happened. And then we're going to start with the class we have for today. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, Miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Present, Miss. Cristian de Jesús Lozano García. ¿No? Fátima Lizeth Llanes Arreaza. Present, Miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicasquerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Javier Antonio Reyes Arriaga. Aquí voy. Present. Sí, Ives, yes. Recuerda que iba manejando. Thank you. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carles Serlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present. Melissa Saraí Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Ay, mira. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. Ricardo Martínez Martínez. Present. Excellent. Good job. Thank you, guys. Okay, now we're going to continue with the class. And I'm going to continue with the topic we have for today. So today is the class number 19, right? It's class number 19. Let me check. It's 19. And then on Thursday, we have the last class. Recordarles que en la última clase,
vamos a hacer, vamos a llenar la encuesta, ¿ok? So we're going to complete the survey on Thursday, para que no se les olvide, para que estén aquí presentes. Usualmente esa encuesta es alrededor de las 8:30, como a las 8:30 empezamos a llenarla, vemos un video y vamos paso a paso, porque es una cosa que tiene que ser bien, 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 bien legal. Así que esperaría que todas y todos estemos online at 8:30, a más tardar, ¿ok? Now, ya días, like long time ago, long time ago, no practicamos el tongue twister. Quiero que nos despertemos. I want you to wake up, y que me sean sinceros ahí, ¿verdad? Si hemos estado practicando, if we have practiced. Porque recuerden que si todo practicamos, nothing is going to happen. But if you practice, everything is going to be good. Okay? Now let's see. Just to remember. Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Again, Betty bought a bit of butter, but the butter Betty bought was bitter. So Betty bought a better butter and it was better than the butter Betty bought before. Now, ¿qué vamos a hacer? This is the challenge. Lo van a decir una vez al inicio, ¿okay? Lo van a decir una vez y van a tomarse el tiempo. Entre sus classmates, you're gonna time yourself. Time ahí es un verbo. You're gonna time yourself, okay? Diciéndole la primera vez, todos así como un turno. Paz, para Ricardo, después Fátima, después Carla, después Ives, okay? Así un turno. Ives manejando, Ives no, okay? Después lo van a decir 5 veces seguidas, okay? Like 5 times in a row. En la segunda vuelta donde van a participar todos, tienen que decirlo 5 veces seguidas cada persona. Y en la última vez que lo diga, le van a volver a tomar el tiempo. Lo que vamos a ver es una comparación. Si mejoró la primera vez que lo dijimos, a cómo fue después de practicarlo 5 times. ¿Se comprende la actividad? Do we get the activity? Vamos a tomar 2 tiempos. 2 times. The first one, cuando lo digamos todos una primera vez. Después de la segunda ronda, después de que cada persona lo diga 5 veces, la última. We're going to time para ver si mejoramos. ¿Ok? So we're going to go and we're going to practice. Ya tienen el tongue twister. Recordarles que Ives está conduciendo. Así que le damos ahí tiempo a ella. Y quienes están conectados de 2 dispositivos para que no me dé problema esto. Yo ya me salí del otro y estoy en la computadora. Ok, excelente. Ahorita me voy a salir yo del otro. Ok, excelente, Fátima. Thank you very much. And let's see. Listo. Miss, voy a tener la cámara apagada por lo mismo de la conexión. Ok, está bien. Thank you. Gracias por avisarme. Ok. Ahí estamos. Let's go.
Luis, me le está dando problemas esto. Está el audio apagado, Luis. Ah, sí, no sé por qué, lo siento. Ok, it's fine. Hagamos, apague su cámara. Tal vez esto me le va a ayudar porque... Uh-huh. Y ahora lo voy a asignar a la sala 2. Tal vez ahí sí le deja. Vale, chévere. Gracias, May. Excelente. No me lo quiere dejar ir a trabajar, Luis. Ay, no, es que la hora pico en mi casa. Hay bastante tráfico. Okay. Entonces, pero sí, ya me conecté desde el celular y ahí con mis propios datos. Y no. Bye. Ojalá que ahorita sí le ayude más eso. Apaguemos la cámara siempre porque escucho un poquito de distorsión. Y le voy a unir aquí a la sala que yo sé que le están esperando ahí sus classmates. Chévere, gracias.
Miss, ¿me puede mandar a la sala 3, por favor? Yes, of course. Ahí estamos. Very hot, a bitter butter, but the butter very was bitter, so very hot, a bitter butter, and it was bitter that the butter very hot before. Very bad, a bitter butter, but the butter very bad was bitter, so very bad, a bitter it was bitter than the butter very bad before. Very bad, a bit of butter, but the very very was bitter. So very bad, a better butter, and it was better than the butter very bad before. Si no hay Humberto, sería el cuarto. Vamos, no, otra. Vamos a dejar otra ronda. Vaya, ahorita voy a poner, quiero ver unas líneas para la segunda ronda. Hay mensaje. Ahorita te digo. Listo. Bueno,
Uno, dos, tres, ya. Very bad, a bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad, a bit of butter. And it was better than the butter very bad before. Uh-huh. 12 segundos cabales. ¿Damos otra oportunidad? No, ahí estamos, ya le bajé un. Four. Very bad, a bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad, a bit of butter. And it was better than the butter very bad before. Very bad, a bit of butter. But the butter very bad was bitter. So very bad.
Miss me sacó de la plataforma y hasta ahorita me pude volver a meter. Está bien, it's okay, porque ya vienen todos sus classmates. ¿Ya habían terminado de practicar? Ok. No, no, sí, solo lo hice, bueno, sí hice las 5 veces y después hice otra vez 5 veces. Okay. Pero sí estaban practicando, yo seguí. Ok, ok, don't worry, it's fine. Ya vienen todos de todas formas. Miss, nos trabamos después de las 5 veces. ¿Se trabaron? Sí. ¿Y por qué? Porque por lo menos yo confundí unas palabras. No me pregunté por qué. No entendí. Sí, ya me fijé que estaban diciendo butter. Estaban diciendo bitter en lugar de better. Quedé... Estaban tratando bitter. Bitter, bitter. No, no, bitter, bitter. Ya es true. Que se confundieron y ya estaba hablando Manuel. Y esa canción. No. Como es trabalengua. Cabal. No. Ok, ay, espérenme, tengo mi cámara apagada. What is going on? There I am. Ok, so, escuché varios problemitas with pronunciation, maybe. So, I'm gonna send you, voy a enviarles otro audio practicándolo, porque, yeah, I saw some problems. Y luego voy con attendance. Give me a second. But the butter, very bad, was bitter. So, very bad, a better butter. And it was better than the butter, very bad, before. Okay, para que podamos practicarlo, porque se escucha varios problemitas, a lot of problems, actually. Okay, I'm going to go with attendance. Voy a ir con asistencia. ¿De qué era? Espera, que se me hace la que se activó un audio por aquí. ¿De qué era qué? Ok. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, Miss. Cecilia del Carmen Hernández Sotelo. Present, Miss. Cristian José Serpas Aguilar. Claudia Selena Chacón Castillo. Claudia Selena Chacón Castillo. Present, Miss. Okay. Cristian de Jesús Lozano García. Fátima Lisset Llanes Arriaza. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, Miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Present. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, Miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, Miss. José Osmar Campos Argueta. Present, Miss. Julisa Alexia Díaz Pérez. Carla Serlina Guerra Torres. Present, Miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. Present, Miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present, Miss. Melissa Saray Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. I'm here. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, Miss. Ricardo Martínez Martínez. Present. Ok, perfecto. Now, les voy a mostrar una lista de uncountable nouns para que después hagamos un short exercise. We have been practicing countables, uncountables, plural nouns, singular nouns, and there is and there are, ¿verdad? We have been practicing that. Now, I'm going to show you a list of uncountable nouns relacionados con la comida, okay? Food related. So all of these things that you see here, they are
uncountables, which means we cannot count them, okay? Necesitamos un measurement, o sea, una medida para contarlo. I'm gonna say the words and you can repeat in your houses. Bread, cereal, cheese, flour, ham, no, this is jam, this is jam, juice, meat, milk, rice, salt, soup, sugar, tea, water, chocolate, butter. La que estamos practicando, ¿verdad? Very but a bit of butter, butter, butter. Y dice a bit of, un poquito de, no se puede contar. One more time. Bread, cereal, cheese, flour, jam, sos mermelada, juice, meat, milk, rice, salt, soup, sugar, tea, water, chocolate, butter. All of these items are uncountable nouns. Okay. Podemos dividirlo en slices, que son rebanadas, slices. Podemos comprar pan, cuando compramos el pan francés, son los bollitos de pan francés. El cereal, podemos tomar una taza de cereal, un bowl de cereal, un plato. Cheese, podemos contarlo de diferentes formas, en pedazos pequeños, porciones, libras, una libra, ¿verdad? Usualmente cuando uno va a comprar pide libras. Luego, flour, esto es la harina, ¿ok? Jam, pues, por botes también, tiene las mismas medidas que casi que todo lo incontable. Juice, litros, vasos, liters, cups, jar, ¿ok? Ah, también les iba a decir, una medida en la que se pueden contar las uncountable nouns es jarras, que eso es jar, ¿verdad? Pero luego, ¿conocen ustedes la palabra en español de pichel? ¿Ya han escuchado la palabra pichel? Sí. Yes. En inglés se dice pitcher y nosotros la adoptamos del inglés. ¿Ok? Pitcher. I think it's pitcher. Déjenme corroborar para no estar mintiendo. Pitcher. Yeah, pitcher. It's a container. Yeah, pitcher. Like that. It's like a jar. Pitcher, pitcher, right? De ahí lo tomamos. Okay. So we can measure the juice, the milk, with a pitcher too. Meat, la carne la compramos por libras, ¿verdad? Meat o onzas. Milk, lo mismo que esas medidas. Rice, una taza de arroz. ¿Cuántas tazas de agua por taza de arroz? Dos. Exactly. Good job. Excellent. No solo inglés, ¿verdad? Salt. La sal, ¿verdad? Pues obviamente. No vamos a decir échale un millón de granitos de sal al tanteo, dice la gente, ¿verdad? Al gusto. Soup. Sugar. Tea. El sugar se puede contar estos cuadritos. Me acuerdo que eran muy comunes al hacer las pachas de los niños estos. Sugar squares. Tea. Té. Water. Como en general todo lo líquido no se puede contar. Chocolate. El que veíamos ayer. ¿Se acuerdan that we were talking about chocolate? Que era un countable noun. And butter. ¿Qué significa butter? ¿Ustedes ya saben? Exactly. Okay. Now we're going to see here. Vamos a hacer un exercise. Here it is. Okay. Okay. In this exercise, we have to add there is or there are. En ese tenemos que dar respuestas según lo que veamos en el refri.
Y en este vamos a escuchar un audio sobre esto que está acá y vamos a decir si es verdadero o falso. No verdadero con B, ¿verdad? True. T the true and F or false. Vamos a hacer un ejemplo. Complete with there is or there are. A teacher on the bed. T-shirt. A t-shirt. ¿Es un plural o es un singular? ¿Es a plural or a singular? Singular. Singular. So there is. Exactly. There is a t-shirt. No teacher, right? It's t-shirt. Now, next one. Vamos a responder según lo que veamos. Dice acá, are there, y miren está any, are there any eggs in the fridge? Are there any eggs in the fridge? Yes or no? But. No hay eggs. No ven eggs in the fridge? Yes. Yeah, we can see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eggs. So yes, pero como es un plural, voy a contestar. Yeah. There are. There are. There are. No, they are. There are. Y en la siguiente vamos a escuchar. We're going to listen. Un segundo. We're going to listen here. Listen. There are two windows in the classroom. There are two windows in the classroom. There are two windows. There are two windows in the classroom. In the classroom. 1, 2. ¿Cuántas ventanas? True. 1, 2, 3. Is true or false? True. There are two windows in the classroom. Two windows. Ah, two windows. It's false. It's false because there are 1, 2, 3 windows in the classroom, right? Right. And we're going to dar comprobado. And como solo contesté una de cada uno, we have one, okay? Pero do we get the activity? Hello? ¿Me escuchan? Yes, please. I don't know. I think I have a problem with my internet, maybe. Okay. Vamos a hacer ese. Take a screenshot there. Vamos a tomar un screenshot de ese. I mean, guarden el link. Ya estoy mal de la cabeza. I'm completely wrong. Teacher, póngalo otra vez que a darle copia arriba cuando lo quitó. Ahí está en el chat. Ahí lo puede copiar desde el chat. Don't worry. ¿Nadie está desde dos dispositivos? ¿No? Okay. No. Siento que me faltan estudiantes, I think. Carla no está, ¿verdad? No, Carla is not here. What happened to Carla? Okay, we're gonna go and we're gonna practice. Ahí está. Germán no lo dejó unirse. Fátima, Selene. Hola, mis. Es que tengo problemas con el con la conexión porque es ahora de la compu y la imagen, pero no me sale nada más. Y se me quedó como. Entonces no le llegó la invitación. No. Vale, le voy a enviar a las dos, pero no se vaya a unir ahí, no se vaya a unir ahí. En la 3 sí. Veamos, ojalá le dé
oportunidad. ¿Ok? Miss, me sacó de la sala. Hello. Noel Manuel, ¿ahora sí me escucha? Sí, me sacó okay. De la sala, ¿no? ¿En cuál estaba? En la uno. Veamos.
Yes. They are. There are. Mini. Solo que ahí está en, con el if. Yo creo que sería en la de arriba y nope. Esa. There is. Porque está preguntando is there. Entonces sería yes. There is. Así sería. No, la primera está buena. Esa está buena. Ok. Las últimas dos. Empezamos con is there. La respuesta tendría que ser. En ese sería no, there isn't. There isn't. Correcto. ¿Cómo se pone el apóstrofe en una laptop o con el código ASCII? ¿Cómo lo hacen? Ahí, ahorita Camilo es el maestro. El hacker. Yes. No, pero, Yes. There are three tables in the classroom. True. It's true. There are three tables in the classroom. No entendí. Hay tres mesas. Hay tres mesas en el salón de clases. Es verdadero. Pero vamos a ver otra. There is a ball on the floor. Yes. True. El balón de básquet. Okay. There are 13 chairs in the classroom. There are 14. Cinco, okay. Repeat, please. I don't understand. There are 13 chairs in the classroom. 14. 2, 4, 6, 8. I. No entiendo. Yo veo 12. I see 12. There are 13 chairs in the classroom. Dos, cuatro, seis. There are 5 children in the class.
Exacto. Ok, entonces, practice. ¿Me mandaron a hablar? Yes, miss. Bueno, vamos con el segundo intento. ¿En el segundo? No, es que fíjese que es raro. Bájale ahí, que no salieron más y están buenas. Bonito. Enseñémosle. Yo creo que porque no le pusimos coma. ¿Están buenas o están? Para que nos diga ella si es por la coma, pues porque la verdad. Que sale. Me siento. Sale el 7 sobre 10, la vergüenza sale. No lo veo. No lo veo. No, ni nosotros. Sí, es que ahorita está en el 7 pasa raspado. No, pero no. Pero no veo la nota, no puedo ver la nota. Espérame. Voy a dejar de compartir. Vaya, pero compartí el pedazo rojo para que ella diga. ¿Ahora? Ahorita, vaya. Ahí está. Yo creo que ah, sí, es la coma. Ya hiciste coma. Ok. Sí, pues pero tenemos 10. Tenemos 10. No, déjenme revisarlas para ver si tienen 10. Are they on in the fridge? Yo, I think those are onions. Las que están en la parte de las carrots no son onions. No son limones esos. Limones. Está difícil, ¿verdad? Entonces si era cebolla. Vamos a ver. ¿Is there any lettuce in the fridge? No, there is. The fridge. Cebollas. Milk. Yes, there is. Yes. Or green. Bananas. Yes, there are. Is there a cake in the fridge? Yes, there is. Okay, yeah, very good. Yes, at un 10, a 10. Yes, okay, thank you. Okay. Excellent. Yes, el dibujo. O el reloj. No, porque esa. ¿Cómo es? Dice. Picture. There is a picture on the wall. Un cuadro o pintura. No, o pero foto. No hay. No, sé, porque no creo que esté hablando del dibujo que está en de la pizarra. En el pero cómo se dice no, pizarrón. Sería, pero no sería picture. Sería quizás pen o no sé. Bueno, dibujo. Pero dice picture. Yo no veo, démosle falso, ¿ver? Ah, y la última dice there are two biscuits on the table. There is a two. There are two biscuits on the table. No, there are two biscuits on the table. Como que si hay dos panecillos o galletas. Sí, hay dos ahí en la primera mesa. Y aquí están, ¿ve? Sí, dice. There are two biscuits on the table. There are two biscuits on the table. Sí, yo, sí. Le vamos a comprobar. Sí, ya. Comprobemos. Okay. Ya está. Listo, excelente. Ok, vamos a ver. Veinte. Vaya, hoy sí. ¡Excelente! Good job. Ahora bien, dijeron. O sea que no es la primera. Ve por tu boca, muere. No, dijimos excelente. No dijeron ahora sí, y yo como, ¿what? Ahora sí. No, teacher, no está levantando falsos testimonios. Ah, ok, vaya, para no levantarse falsos testimonios, hagamos pronunciation practice en lo que les reviso a los demás que también lo están haciendo por primera vez. Ok. Podemos ahí leer, ¿verdad? Y ya, yeah, practice.
José me lo sacó de la sala. Sí, teacher. ¿Y en cuál sala estaba? No me fijé en cuál sala estaba, pero estaba con Manuel, Luis. Ah, ok. Ve. Dígales que practiquemos pronunciation ahorita, ya vamos a volver. Take a couple of minutes.
Hello again. Bueno, ahí después de un intento cada grupo logramos hacerlo. Bueno, la mayoría tuvo buena nota, solo hubieron tal vez unos problemas, perdón, de puntuación, con las comas y los puntos ahí, que eran lo que nos dio problema, máximo problema, ¿verdad? Pero por lo contrario, todo good, all good. Ok, now, solo me fijé en una cosa así, como que no me, que algunos por suerte les salió, me dijeron, dice que hay 40 sillas, ¿hay 40 sillas? No, no hay 40 sillas. Y en realidad no decía 40 sillas, no decía 40 chairs. Me dijeron, dijeran que, otros me decían que 10, otros me decían que 14. Yo diría ahorita que mejor ni me cuenten lo que escuchaban, porque ahorita que se los muestre se va a quedar, oh, ya van a escuchar. Era muy rápido, Miss. No me acuerdo cuál era. There is a computer in the classroom. There are 5 children in the classroom. No. Está there más are abajo. Five children in the classroom. There are 13 chairs más. In the classroom. Ya, no, aquí es, ese there es. Are 13 chairs in the classroom. Escuchen. There is a ball on the floor. No, wait. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. Ay, espera, ya otra vez. There are 13 chairs in the classroom. Ahí está. There are 13 chairs in the classroom. 13, sí. Exactly. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. 13. ¿Escuchamos bien? There are 13 chairs in the classroom. ¿Escuchan? Yes. 13. Vamos a escuchar bien acá. There are 2 windows in the classroom. ¿Ese ya lo escuchamos? There are 3 tables in the classroom. There are 3 tables in the classroom. ¿Cuántas tables dice? 3. 1, 2, 3. There is a ball on the floor. There is what? A ball. 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 There is a ball on the floor. ¿Es ya lo vimos? There are 5 children in the classroom. There are 5 children in the classroom. ¿Y qué es children? Niños. ¿Hay 5 children in the classroom? No. No. There is a computer in the classroom. No. They are. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. Yes. There is a picture on the wall. There is. Picture on the wall. ¿Qué significa eso? Cuadro o retrato. No hay. There are 2 biscuits on a table. Biscuit. A este quería llegar. There are 2 biscuits on a table. There are 2 biscuits on a table. Biscuit on the table. ¿Qué son biscuits? What are biscuits? Galletas. Exactly. But biscuits es como lo dicen en el British, en Inglaterra, ¿ok? Biscuits. En United States sería cookies, ¿ok? So, cookies, biscuits. Para que tengan esa idea ahí, ¿verdad? Ok, thank you. Guys, recuerden que siempre que tengan la cámara apagada me tienen que justificar y me mandan ahí un mensajito al grupo porque ya me llamaron la atención de que parecemos la mitad sí, la mitad no y así, ¿verdad? Tenemos que decir por qué. Ok. We're going to continue. Yo por el internet, mis. A mí a veces yeah. Por el inter. No, quienes me comentaron que el internet es fine. Ok. Vamos a hacer un exercise. Okay. We have here a map. And we have different places in town. Tienen vocabulario de lugares en la ciudad. Places in town. And then we have this part here where you need to do sentences. Sentences basado en lo que se ve ahí. Fátima, comprendo. Okay, so we have the stadium, ice rink, sports center, swimming pool, Athena Restaurant, Café Blue, School, Sports Shop, Hospital, Clothes Shop, Coco Café, Computer Shop, Green Restaurant, Park, Car Park, Zoo, Cinema, School, ¿ok? Utilizando las preposiciones del lugar que conocemos, en especial estas que están acá arriba,
Vamos a hacer oraciones. Quiero que cada persona me envíe dos oraciones al chat. Two sentences. You have to send me two sentences to the chat, okay? And I'm going to start like this. Voy a enviarles un ejemplo. Hola, una consulta. ¿Y esas palabras between cómo se catalogan o cómo son simplemente conexiones de oraciones o cómo? ¿Cómo se llaman? Ok, muy buena pregunta del compañero Ricardo. Esquina opuesta. Ok, pero opuesto. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Será que lo que hemos venido estudiando lo recuerdan? ¿Cómo se llaman estas cosas? Preposiciones. De lugar, correcto. Preposiciones. Ah, ok. Yes. Gracias. Okay. Prepositions of place, de lugar, porque hay preposiciones de tiempo también. These are prepositions of place. Let's go with this one. Swimming pool. I can say the swimming pool is behind, no está ahí, pero yo estoy usando los que conozco, is behind the Athena restaurant en the Café Blue. Ok, esa es mi oración. Ustedes me tienen que enviar dos oraciones de este tipo al chat, ok. Behind, recuérdeme qué significa, Miss. Detrás de. Detrás, ok. Okay. Two sentences, si me las mandan al chat ahorita. Recuerden mandarlas together, o sea, las dos oraciones al mismo tiempo. Y al privado. Si tienen dudas, recuerden consultar el tema de prepositions of place. Behind, on, next to, in, between. Opposite to the ice rink sería, Germán. Opposite to the ice rink. Recuerden enviarme todas las oraciones together, please. Si no se me pierden. Now is correct, Herman. Good job. Solo dos son, o cuántas dijo que necesitaba? Two sentences. Excelente, Fátima. Solo creo que un errorcito de orden. Just one mistake there.
between, miren, se fijan como acá yo puse de en de, de Atener Restaurant en The Café Blue. Podemos utilizar eso en los ejemplos también, ¿verdad? Así no solo pongo, por ejemplo, the cinema is in front of school. Digo, the cinema is in front of the school. Good job, Ricardo. Good job, Luis Enrique. Manuel, me utilizó between, pero para utilizarme between tiene que darme dos puntos de referencia. Entonces me dice, the zoo is between the cinema. O sea, el zoológico está en medio del cinema y. Ajá, tiene que darme otro punto. Italian's near ice cream. Café is between the computer shop and that shop. Yes. The hospital is near the sports shopping. O café is between the computer shop and clothes shop. Excellent, Ives. Excellent, Javier. Está bien, Luis, comprendo eso. Excelente, Carla, solo que me hizo falta un ejemplo, no sé si lo mando más abajito. Y le hizo falta el verbo to be nada más, Carla, de Coco Café is between. Sí, is. Excelente. Opposite to the stadium sería eso, pero bien. Excelente, Noé. Excelente. Now, yes, Manuel. It's near the ice rink. The stadium is near the ice rink. And sports? Sports, ¿qué? The Coco Café is next to computer shop. Ahí solo es uno. Solo el between es que se van a utilizar dos, ¿verdad? Por los demás solo es uno. Ahí me mezclo algunas palabritas en Spanish, Gerardo. Miss. Uh-huh. Solo ahí, como no sé si ayer explicó eso, como ayer no me pude conectar. Solamente para que me regalara el significado de esas palabras que tenemos ahí, porque ahorita igual solo lo hice con los ejemplos de between, porque es la que más o menos conozco, los demás no, no okay. Tengo bien. La definición. Opposite es opuesto a. Opuesto near. Ajá. Es cerca. Va. Y next to es al lado de. Near es cerca. Ya. Yeah. Ok. Mm-hmm. Bueno, gracias. Y sí. También la otra café. Mm-hmm. La diferencia de café y coffee es por la cafetería, parece que. Había no, explicado. Porque es un nombre propio. Café. Ah, propio. Ajá, pero café, duda, pero también café puede ser el nombre exacto de la cafetería como tal. Porque se le conoce el nombre de español y es por el que es más conocido el café. Y coffee es la taza pues, de café, ¿verdad? El líquido. Ya servida, digamos, para uh-huh. Tomar. El coffee okay. Es el líquido. Ok. Gracias. O el grano. Uh-huh. Para decir como la esquina, Miss. The corner. Excelente. Será en Camilo. Solo con between vamos a utilizar dos. Con los demás, solo uno. A menos que sea este, ¿verdad? La swimming, porque hay dos puntos de referencia para decir que atrás de ellos está. Gerardo, ahí en el último ejemplo que me está mandando, me está enviando la palabra y después me dice en. O sea, me está poniendo en español y en inglés la palabra y.
No escucho nada, no escucho nada. Es que estaba esperando los examples. Bueno, me faltaron algunos examples. Ustedes saben quiénes son las personas que faltaron de examples, ¿ok? Faltan ahí varios y yo puedo tener sus nombres acá. Así que usted sabe si ha enviado sus examples o no. Ahora sí me escuchan. Can you hear me now? Yep. Yes. Excelente. Yes, miss. Oops. Esperemos que no sea otra cosita eso. ¿Nos escucha? Yes. Okay, now yes. Yeah, you can hear me. Okay. Now, vamos a continuar con esa práctica y la última clase en... Uy, cámara apagada. On Thursday, right? Thursday. Tomorrow we don't have classes. Recuerden eso. Tomorrow we don't have classes. No vayamos a andar ahí a hacer la clase, ¿verdad? No, we don't have classes tomorrow. Mañana asueto. Now, I'm going to go with the last attendance. Y recuerden, la plataforma la voy a estar revisando hasta las 11. Por favor, no dejen que me duerma más noche. Please. Porque ya no distingo la realidad de la ficción. La asistencia. ¿Qué pasa? Pero tenemos más del 80%. Eso se lo voy a confirmar el día jueves. Ahorita no les puedo dar un dato exacto. ¿Ok? Y a mí me salen todas las barritas como que ya terminé, pero dice de que me falta el examen final. No entiendo. No, porque a mí ya me parece usted con nota. Ah, ok. Sí. Perfecto. Y ahora la mencioné, de hecho. Yes. Y me salió a correr en la noche, qué chido. Sí, qué veo, chido. ¿Verdad? No, a cambiarse. Qué envidia, qué envidia. Y me siento bien gorda. Ah. Están haciendo la digestión. Ay, sí, para poder dormirme. ¿Verdad? Ya, yeah, porque uno hace que no se vaya a salir tarde, ayer y hoy, horrible. Yeah, hay que comer más. Yo por eso antes de la clase de las 7, ya a la hora de, ya a esta hora, por eso ya voy así, para abajo. Bueno, vamos con la attendance porque... We want to mimir. Sí que queremos mimir. Camilo Ernesto Guzmán Valle. Present, miss. Cecilia del Carmen Hernández Otelo. Present, miss. Cristian Josué Serpas Aguilar. Claudia Selene Chacón Castillo. Cristian de Jesús Lozano García. Fátima Lisette Llanes Arriaza. Present, miss. Gabriela Alejandra Carrillo Mártir. Fátima, dígame. Disculpe que le interrumpa. En la anterior asistencia, a mí se me sacó de la plataforma. Sí. Vi su mensaje, no se preocupe. Gracias. Gerardo Alfredo Chicas Guerra. Present, miss. Germán Denis Hidalgo Villatoro. Ives Janet Amaya de Reyes. Present, miss. Javier Antonio Reyes Arriaga. Present, miss. Okay. José Osmar Campos Argueta. Yulisa Alexia Díaz Pérez. Carles Erlina Guerra Torres. Present, miss. Luis Enrique Castaneda Velasco. I'm here, miss. Manuel Antonio Romero Ayala. Present, miss. Melissa Saray Domínguez Paniagua. Noé Humberto Barrera Santos. Present, miss. Ranulfo Esaú Cartagena Barahona. Present, miss. Ricardo Martínez Martínez. Present. Me estaba riendo de último, pero porque solo estaba leyendo sus nombres y como me tengo sueñito, estaba saliendo como que estaba leyendo unas letanías y me respondían ustedes y yo hablando, así que sorry about that. Okay, guys, I will see you on Thursday, último día de clases, Thursday, así que sean puntuales acá porque a las 8:30 vamos a hacerlo de la encuesta, usualmente a esa hora se hace, okay? Yes? Okay. Okay, yes. Excellent, you guys. Have a good night, and I will see you on Thursday. Teacher, no. A mí no me mencionó, teacher. Sí, lo mencioné, José Osmar, pero creo que tal vez le falló la señal en ese momento. Ah, quizá. Okay, good bueno. Good night, teacher. Sorry. It's okay, José Osmar. Have a good night. Bye-bye, everyone. Good night, bye-bye. Bye-bye, have a good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.